Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Les traigo el día de hoy cómo vamos a hacer un booteable en el programa Rufus del Windows 10 actualizado al mes de enero del 2021, lo que acaba de haber es ofrecido pues Windows Microsoft. Acá pueden ver el video de cómo descargarse ya el Windows de 64 bits, que es este. Bien, el programa, les voy a enseñar cómo pueden descargarlo. Pueden ir directamente a la página de Rufus, donde acá pueden ver, ¿no?, la imagen, o si no, van a la descripción y se descargan el Rufus, o si no, también van a la descripción y se pueden llegar hasta la descarga del Windows 10. Bien, a lo que vamos a mostrarles entonces un explorador del Windows. Vamos a ir acá, vemos acá hoy un USB, el USB está en blanco. Bien, acá es donde le vamos a hacer booteable para ya no estar gastando DVDs. Además, el Windows que está trayendo es más pesado que un DVD, así que no va a entrar ya. Bien, vamos a darle doble clic. ¿Permitir que Rufus busque actualizaciones en línea? No. Bien, acá está esto. Y simplemente cuando ustedes quieren bootear, lo va a reconocer automáticamente el USB. Es un disco imagen. Como pueden ver, está en disco y su imagen. Seleccionamos. Vamos al escritorio. Y acá cargamos. Se cargó el ISO. Bien, tienen que darle en MBR. MBR. Esto. Hay muchas personas que no le dan clic ahí y ahí es donde empieza el problema. Vamos a darle a empezar. Cuando le damos a empezar, advertencia, todos los datos del USB serán eliminados, claro. Cuando le damos a empezar, todo el USB es borrado y todo este ISO, esta imagen, se va a descomprimir en el dispositivo nuevo, que prácticamente también lo va a renombrar. Ya no va a ser llamado como USB. Axel o el USB de ustedes, ¿no?, con el nombre que ustedes le hayan puesto. Bien, hemos llegado a la parte final del Rufus, donde ha llegado al 100%. Ya estamos bordeando pues los 5 minutos 39. Ya, así que ya está totalmente completo. Más o menos me ha tomado 5 minutos 41 segundos, pero es un buen tiempo. Acá está. Pueden ver, ya lo tengo ya como CCCOMA-X64 FreeSSDB9. Bueno, eso ya es el USB renombrado. Como pueden ver, acá está para bootear el nuevo Windows. Entonces, eso le va a servir a todos pues para que instalen. Ya saben, gracias por haber visto el video. En la parte de la descripción están todos los programas necesarios para que puedan tener su Windows 10 actualizado a este año, que está fresquecito, la nueva actualización de Windows 2021. Nos vemos, chao.